garantizado que pelean bien, no que van a ganar, porque nadie sabe quién gana y quién pierde. Se pierde o se gane, si lo hace bien, pues tú te sientes contento y satisfecho de que el gallo lo hizo bien. We just reached, guys. We don't see to yard, we don't see the farm, but this video here gonna be in Spanish. Estamos aquí, mi gente. Yo mayormente me dedico a castar, que a jugar. Okay. Me apasiona el castar los pollos y verlos pelear, vender solo a la gente, sentirme contento cuando ganan o pierden, siempre y cuando lo hagan bien. Yes, ¿tú entiendes? Sí, pollo. Eso lo. Estos son los pollitos cuando están empezando a crecer, ¿no? Sí, de la casta. Esos son, son la casta. Yes. ¿No? Este es pollo castado por mí. Sí. ¿No? Son ellos. ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color más que te gusta? Porque yo sé que a ti, tú tenías una raza de cenizo buena, pero a ti te gustan los búlicos también. Sí, sí. Ahí, so, yo quiero saber cuál es tu favorito color. El favorito color mío es rubio. Es rubio, yeah. Ok, es rubio. Después es el giro. El giro. Pero con el giro yo no he tenido, yo no tengo suerte jugando los giros. Sí. Porque no, pelean, con todo el mundo pelean y ganan y conmigo se pierden. Sí. ¿Tú entiendes? Sí. Pero esa es mi pluma favorita, la rubia y después la gira. Ok, estamos. Okay. Entonces aquí estamos pollos, son gallos peleados. No, esos pollo. Son pollos, pollos para pa pollo, probar. Pollo para probar. Esos que tuve suelto por ahí que son caragüeyes. Sí. Son hijos de este. Son hijos de este. De ese caragüey, sí. Hijos de ese. Ese es el padrote tuyo rubio, favorito. Rubio. Míralo ahí, mi gente. El preferito de Sisto. Míralo ahí. Ese es el padrote. Ese es el que lo da excelentemente, demasiado de bueno. Y este es el búlico. El búlico, sí. Mira, tú sabes que mucha gente, yo fui donde el país de Wiwi y Wiwi tenía búlico tuyo. Sí. Luis. Luis tiene búlico tuyo. En Santa Cruz todo el mundo tiene búlico. Yeah, pero los ese tuyos son los buenos. Ese es el país de los búlicos que yo vendo por ahí. So, este viene siendo pai del búlico que tiene Luis, porque él tiene allí el mismo color también. Sí, el mismo color todos también. Todos los búlicos son hijos de él. Ok. Todos los búlicos. Yeah. Yeah, está lindo. Ese gallo, gracias a Dios, nunca ha peleado. Nunca ha peleado. Sí. Pero de donde vino, vino bien recomendado. Ya, yeah, pai. ¿No? Yes, sí. Entonces yo lo cogí para padre. Estos son los pollos que van en, van viniendo. Subiendo ahora, van subiendo ahora. Sí. Pues yo lo voy a, dame a cogerlo desde acá. Estos son los pollos, mi gente, quesito casta, para que ustedes vean los pollos que Sisto tiene. Uno negro. Ese regalo me lo hizo mi hijo para Christmas. Para Christmas. Ese es negro. Y uno le dice a esos gallos, ay, ay, ay. Giro. No es giro. Calandro. Calandro. Eso es un calandro. Ah, calandro. Y una pregunta, la raza tuya que ha estado aquí, ¿tú no trajiste tu raza de Puerto Rico? Ni sí, nada, sí, sí, la, sí, sí, sí. ¿Tú compras de, sí, sí, de gente en Puerto Rico? Sí, sí, los padrotes vienen de allá. Y, sí. Porque y tú sabes que a mí no me gusta, a mí no me gusta que gente no le den su... Este gallo viene de Puerto Rico, pedí que viene de Puerto Rico, no diga que viene de tu yard. No, ese vino de Puerto Rico. Sí, viene de Puerto Rico, y sí. Y todos los padrotes míos son de Puerto Rico. De Puerto Rico, sí. Y las gallinas también. Esos son los del nieto mío. Sí, sí, sí. Hay que, siempre hay un kikiriki. Sí. Siempre. Ay, está bravo, ese es bravo. Ese es bravo. Ese es del nieto mío. Ese es bravo. Este es un pollo precioso. Sí, rubio. Está lindo, bro. Hijo de aquel gallo que te enseñé. Que el es padrote. Y tú lo ves, pues es grande también, sí. ¿Oíste? No es como... No. Yeah. Un pollo bien hecho, se llama un pollo bien hecho. Antes se castaba el gallo fino, ahora como que yo veo que se están castando gallos más grandes, como que... Más grande. Este gallo es un gallo ancho. Sí. Ancho, pero paticorto, ¿no? Sí, paticorto, ancho. Yo lo había separado un papadre, pero no lo quiero por la patita, que es muy... Muy corta. Muy corta, y ahora, como tú dices, todo el mundo está gastando gallos altos. Grande, sí. Alto, con la pata larga, entonces sí. Ese
los hijos de ese van a venir en desventaja en el futuro, a menos que tú no consigas una gallina que tenga las patas largas y que sea grande para que pero eso pueda... es un invento que tú tienes que hacer a ver si te sale. Sí. ¿Tú entiendes? Porque toditos no van a salir con las patas largas. A lo mejor te salga uno, a lo mejor no te salga nada. Ninguno, exactamente. Sí, está lindo este también. Ese es un cabrita. No me gustan los pavas, pero tengo ese. Sí. Estar en una gallina, escogí ese y una hermana. Este es el país de los cenizos. De los cenizos, de los cenizos que siempre hablan. Sí. De los que siempre hablan. Ese, wow, míralo. Ese es un hijo del gallo viejo. Sí, sí. Pero ese lo da tan bueno como el gallo como país. Yeah. Como el país, sí. Okay. Este es otro. Este es nacido aquí. Sí. Pero es padrote. Rubio también, rubio, grande, sí. Eso. Ese sí está grande. Ese es padrote, ese es castado aquí. Sí. Y todo. Y los hijos que da son tremendos. Sí. Ese es hija del cenizo. Del cenizo, sí. No, ellos no están castando, ellos lo que están ahí es enamorados. ¿Y esta raza aquí de pollo? Oh, esos son castados por mí también. Sí, sí, sí. Esos son hijos del cenizo. Sí, están lindos. Este es el cenizo, pero el desgraciado me dio uno macho. Y cinco hembras. Y el macho que me dio no es cenizo. Sino que es él con aquella gallina que está allá con el calandro. Ok. Y así. Cenizo, el padrote. Este es cenizo. Casualmente mi hijo estaba en Puerto Rico estos días. Sí. Y llevó un búnico de aquí, que estaba aquí, del corral. Y hizo un minuto 22 segundos. Allá por sí. Aquí. Estos son todos los. Sí. Este es del pollo rubio también. El rubio, sí, de los rubios, sí. Más lindo. Y este es de los búlicos, pero es de la hija. De la hija del búlico. Del giro. Está lindo, este es grande también. Ella gira también. Y no es, él no es pollo, él no es como chiquitito, no es grande, es alto, grande. Un gallo bien hecho, sí. No es desventajoso en ningún lado. Tienen que mirarlo a él a la cara. Y este gallino, padrote. Sí, ese es padrote, sí. Gallino. Ese es nativo, ese lo casté yo. Okay. Okay. Sí. Quiero coger unos gallinos amarillos. Para tenerlos aquí, para jugarlos y venderlos. Sí, sí, claro. Esa es claro. Hija del cenizo. Del cenizo, la hija es del cenizo. Del cenizo, sí. Sí. Gallino. Este es el giro también, hermano de aquel otro giro que está allí. Sí. ¿Cómo? Están con gallina, pero no lo tienen castando, más que los tienes no, ahí. No, es porque se entretengan. Se tengan, sí. No, ya esa tengo que sacarla porque yo empecé a comerle las plumas de la golilla, ¿ves? Sí, sí, sí. Esa sí. Es para comer. Y este, tuerto. Ese es padrote también. Padrote. Sí. Sí. Ese es castado por mí también, pero lo hizo bien en la gallera. Yes, ese ganó tres veces. Tres veces. Y ahí, en la última perdió el ojo y yo no juego gallos cortos, pero lo dejé para padre. Sí. Este es padrote también. Voy a explicarte por qué tiene esa de eso ahí blanca en la pluma. Eso es porque se comen las plumas de las patas. Okay. Entonces con eso, pero que hace que se entretienen. Y no buscan para abajo. Abajo. Ok, ok. Ese es algo que yo aprendí este porque yo nunca sabía eso. Sí. Yo nunca sabía eso, fíjate. En verdad. Este es rubio. Siguen los rubios, siguen los rubios. Siguen los rubios, búlicos. Más lindo, bro. Más lindo los pollos, mamá. Era este. Rubio. Este búlico. Él ya es hijo de aquel. Sí. También, ¿no? El mismo colorcito. Sí, todo, sí, sí, sí. Pero este tiene que hay que es chiquito, es como pata corta. Pata corta. Sí, porque el país pata es corta, sí. Lindo, lindo. Este es para castar, este es padrote. Sí, ese yo lo dejé para padre, sí. Porque cuando estaba creciendo, es hermano de los mismos giros. Sí. Cuando estaban creciendo, pues los hermanos les comieron. Aquí, a la parte de atrás de la cabeza. La parte de atrás de la cabeza, yo no juego, ni vendo gallo así, ni juego gallo así. Sí, ¿no entiendes? Sí, sí, sí. Sí. Estos son limpias aquí, limpiando la gallina. Sí. Está lindo el buliquito este. Está lindo. Ese es el último bebé, hijo de él. So, estos son los pollos. Los pollos, sí. Estos son los pollos y los padrotes que estamos viendo ahora mismo que tiene Cito, los pollos. Porque él no pelea gallo más nada, él vende gallo. Vende giro, vende rubio, vende búlico. Lo que él caste es lo que él va a vender. Garantizado. Sí.
garantizado que pelean bien, no que van a ganar, porque nadie sabe quién gana y quién pierde. ¿Entiendes? Pero que lo hagan bien en la pelea es lo importante del gallo. Se pierda o se gane, si lo hace bien, pues tú te sientes contento y satisfecho de que el gallo lo hizo bien. ¿Entiendes? Que se defendió tu dinero, se defendió él. Se perdió porque ellos unos ganan y otros pierden. Otros pierden, sí. Eso es así, esa es la jugada, ¿no? Pero de mi experiencia que yo tengo oyendo a la gente que compran gallo de ti, todos salieron buenos. Yo nunca he oído a nadie decir que tú vendes gallo malo. No, tú vendes gallo bueno. Yo los vendo bueno. Y si te lo llevas, yo no tiro gallo aquí a nadie. Nadie puede venir así y decirme a mí, tírame ese pollo a ver cómo. Yo le digo, no. Yo no hago eso. Lleva, tú no vas a venir a estropeármelo y después dejármelo ahí porque no te gustó. No te gustó, ¿me entiendes? Sí, es verdad. Llévatelo si te gusta. Que te queda. Si no te gusta, pues viene y me lo trae. Porque para eso estamos. Sí. ¿Entiendes? Pero gracias a Dios hasta la fecha nadie. Nadie ha venido. Nadie ha salido malo. Nadie vino a complainar, a decir nada. El único que vino con esa charlatanería aquí fue un dominicano. ¿Entiendes? Que después de 3 meses con el pollo. En la casa, vino y me dijo que no da pies con bola con el pollo, ¿entiendes? Que el gallo no se caía, que si esto, yo vine y lo tiré, lo jugamos aquí, lo jugamos en San Tomás y lo ganamos aquí, lo ganamos en San Tomás. El mismo pollo que él dijo que no servía. Que no servía. Y después vino otra vez por ahí. Gente que no saben de gallo. Vino por ahí otra vez a comprarme gallo. Y le dijo, no, aquí usted no tiene gallo ni tiene entrada. ¿Para qué no me entre? No, that's right. No, that's right. Yo no soy ningún títere ni nada. Of course, claro que y sí. Y no lo deje entrar más a mi corral. Así es la orden, claro que sí. Y esta es la cría que viene ahora. Sí, que tú estás. Esta sacó la semana pasada. Ahí ella tiene de 2 gallos. Wow. De 2 gallos. Sí, porque tú le cambias los huevos para que ella. Sí, es de buena madre. Buena madre. Tú ves todos los que tienen la rosita blanca en la cabeza, el pelito blanco. Ok, sí. Esos son búlicos. Ok. Viste, yo nunca sabía eso. Esos son hijos de ellas todos. Todos los que tú ves con la manchita blanca en la cabeza. Sí, son búlicos. Son hijos de ellas. Entonces los otros son hijos de otra gallina y otro gallo. Ok. Ella es buena madre. Ella vino de Puerto Rico también. Y tú mantienes tus pollos bien también, mira cómo están healthy, ellos están saludables. Claro que sí. Yo le doy una vueltita a enseñarle. Bueno, mi gente, yes people, it's Alex Chicks Them, the hero, hero breed. It's Alreita, so. Alreita is a little baby chicks them. All of them is baby chicks. All of them is baby chicks. Ah, la arena, sí. Yo no comen hasta por la tarde. ¿Está por la tarde? Sí. Ok. A los que vienen temprano a veces siempre es a los pollitos. Sí, a los pollitos. Hay que cambiarle la agua y eso todo el tiempo. Estos que vienen subiendo, pues yo los doy comida 2 veces al día. Ok. A los otros 1 vez al día. Ok. Pero a los que vienen subiendo y los que están sueltos, yo los doy comida 2 veces al día para que se mantengan fuertes y sigan fuertes para arriba, ¿no? Sí, tú le cambias el agua un once a día. Todos los días le cambio el agua y le pongo agua fresca todos los días. Ok. ¿No? A los pollos le tiene que hacer eso porque son chiquititos, se pueden enfermar. Pero yo le pongo agua, le echo vitamina en el agua para que se entretengan y así. ¿Y para que otros sigan creciendo saludables? Sí, ¿verdad? ¿Tú no le echas nada en el agua? Sí, vitamina en el agua. Vitamina o desparasitador le echo en el agua también para que beban el agua con desparasitador, ¿entiendes? Sí, claro. Para que se críen saludables y se críen fuertes, cosa que no. Que cuando vayan para la guerra tengan en su condición. Claro, claro que sí. No pueden estar enfermos y para la guerra no van a pelear bien. No. Ni se van a criar bien tampoco. El que tú ves que tú lo ves medio enfermo, pues uno le da un palo y lo mata. Sí, porque eso es así, ¿tú me entiendes? Tú no tienes que ir al mongo. Todo lo que tú tienes ahí en rejón, son los que... Todos los pollos de aquí la he castado yo. Los que están castando. Y los padrotes tengo 3 de Puerto Rico. 3 de Puerto Rico. Que es este, el cenizo ese que está ahí. Sí. Y más ninguno. Y el que tiene el yeso en el ala. El rubio. Ese nunca ha peleado tampoco. Sí, el rubio. Ese pollo nosotros pagamos. Pollito.
500 pesos el pollito patirraza. Sí. Pero querían la línea. Sí. ¿Tú entiendes? Es una claro. línea. Ese es hijo de él. Este que está aquí. Ese que está ahí es hijo de él. Y lo hace bien. Él salió el colorcito como el pay, pero no es grande como el pay. No. Es grande como el pay. Él salió más chiquitito. Y está gordo, hay que ponerlo a rebajar, está sí, muy gordo. Sí. Pero salió bien. A mí lo hace bien todo el tiempo. Ok. Ese hijo de él. Me alegro que usted me dejó venir a ver la banca, a ver los pollos, a ver los gallos, padrote que usted tiene. Y gracias por dejarme, tú sabes, venir a buscar de fama. Eso es lo que yo estoy haciendo porque en mi barrio hay un par de banca, pero yo sé que la tuya tiene la tuya para mí. La superior. Para mí es la más mejor. Yeah. La más que vende, que pues gente puede venir hasta de Puerto Rico y si le gusta un gallo, tú le vendes un gallo, tú no es preferido. Pueden venir de cualquier lado y tú le vas a vender un gallo. Nosotros vendemos para Santoma, vendo para Santoma, vendo para Tortola. Sí. Vendo para San Martín. Sí. La gente viene, los han visto pelear. Me gustan, se los llevan. Okay. Este mató 4 el año pasado. Sí, 4 de ellos. No tiene que matar más nada, si es un padrote ahora, ese tiene que matar. 4 de 1,000, mató ese gallo. 4 de 1,000, eso. Claro. 4 veces con 1,000 y 4 veces a la mera, enterito. Tiene los dos ojos, enterito, y no pelea más. Este año, yo le dije a mi hijo, ese gallo no va a pelear más nada. No va a pelear más nada. No, ese gallo se queda para padre. Mira, y no importa si ellos están en México, en Filadelfia, cualquier lado en el mundo, después que sea latino, porque hay muchos latinos que yo veo ahora que ven el canal mío. So, si ellos ven el canal y me tiran un mensaje y dicen, yo quiero comprarle un gallo de ellos, yo voy a tener que venir a donde ti darte un numeritado que quieren comprar tu gallo, eso no es nada, ¿verdad? Ellos no, pueden. Claro que no, no. Eso, ¿verdad que sí? Claro que se puede vender. Okay, okay. Siempre y cuando haya las facilidades para enviarlo y ellos manden el dinero. Claro. Para enviarle el gallo, pues se le envía. Ok, gracias. No, que ellos vengan, que tú vengas con la cámara y escoja. Of course. Para ellos puede ser que se le envía. Claro que sí, claro no, que sí. No hay problema con eso. Yeah, y si ellos pueden venir también, venir a buscarlo, mejor. Mejor todavía. Mejor sí, todavía, así ¿verdad? Hecho, así vienen y los ven todos y escogen el que les gusta. Bueno, Sisto, gracias otra vez, mi hermano, a bro. Ti por gracias, venir, por gracias, venir bro. A esta entrevista. Of course, mi pregunta es, ¿verdad? Yo sé que tú conoces a muchos galleros que hacen lo mismo que usted hace. Yo quiero decirle a quien tú sabes que yo puedo ir a hacer lo mismo que yo hice con usted. ¿Aquí en Santa Cruz? Aquí en Santa Cruz, porque ahí no vamos a ir para Puerto Rico ni nada. No, no, no puedo ir para aquí en Santa Cruz. Estoy enseñando la banca de Santa Cruz de gente que son... Puede ir donde Pelú. ¿Donde Pelú? Ahí en Willand Delight. En Willand Delight, ok. Es bueno. Un castador de toda la vida. De toda la vida, sí, ok. Pues, ese que tú me recomiendes, pues... Pelú, me voy a ver contestar contigo, a ver si puedo ir a ver la banca para ponerle en YouTube también. Sí, vale, y gracias, Sisto. Vale. Gracias por todo. Gracias a Gen por dejarme ver la banca. Estamos. Oíste, estamos. Era mi... Desde los otros días era como, tengo como un joy, like, I'm glad to come and see your farm, you know? Yeah. I'm glad, man. Gracias, man. Estamos, ok. Estamos. Siempre queda la orden, mi hermano. Yeah, gracias, brother. Okay. I don't see the man banca, see what he got. I don't tell her, it's going to be in Spanish, I'm going to try to put a subtitle in English, because it's better in Spanish, because he wanted to do it in Spanish. But if anybody want to buy chicken from a man, or want to link, Sisto is the man. Food right here in my neighborhood. This is the man right there that got Allen by chicken. So I give thanks, enough respect for watching the video, and don't forget to say big up Sisto. Yeah. Love. Sencillo que los tengo en tierra. No tienen casas bonitas ni tienen nada. Están en tierra como se hacía antes. Sí. ¿Entiendes? Ahora todo el mundo tiene una casa grande con aire acondicionado. Y mil cosas, y lo que ellos siguen peleando igual, malos y buenos. That's right, pero mira, y aquí está la cámara, y no te estés mintiendo. Si un día no puede, con la hoja en el piso, no puede darle agua a los gallos, confía en mí, llama a Gordo, que yo puedo venir a darte una ayudita. La misma ayudita que
One hand shake the other one. That's true. Right? One hand shake the other one. So necesito una ayudita en limpiarlo. Confía en mí que no me tienen ni que pagar. Okay. Yo vengo y lo hago de corazón. Como usted me enseñó a mover el corazón ahora mismo para este video, yo le hago lo mismo. Si quiere una limpiecita, le limpio los vasos de los gallos. Lo que usted no puede hacer, yo lo hago. Está bien. Tú me dices. Se agradece eso. Se agradece ese ofrecimiento. Yeah. Okay. For real. Keeping it real. Thank you again. Okay. Bless.